dejamos nuestro trabajo diario para abrir nuestra tienda de juegos de cartas. Vamos a elegir un nombre que haga que la gente quiera entrar, así que vamos a ponerle cartas gratis. Sí, vamos a ponerle cartas gratis, así yo creo que a todo el mundo le van a dar ganas de venir. A ver, dice que tenemos que agarrar el teléfono y comprar nuestro primer paquete de cartas. Vamos a comprar 32 cartas por 52 pesitos. Vamos a comprarlo. La verdad creo que no está tan caro, ¿no? Ah, no, espérate, cada carta cuesta 52, no puede ser. Tenemos $1,000 ahorita para empezar, entonces voy a comprar 10. Voy a gastarme la mitad de todo el dinero que tengo. Eso yo creo que es una muy pésima idea, pero pues vamos a ver si funciona, a ver si a la gente le gusta. ¡Uy! Nos los aventaron aquí en el piso, pero qué malos son. ¿Cómo los agarro? ¿Puedo meter la caja así nomás o cómo le hago? R con R cierras la caja. No sé cómo tirar esto. Ah, ya, con la Q. Pues vamos a ponerlas ahí. Voy a recoger todas rápido. ¡No! No puede ser, estoy agarrando todas las cartas. Pues vamos a agarrarlas así manualmente, ya ni modo. ¿Cómo le hago para ponerlas? Ah, le tengo que dejar picado y ya las vamos a ir acomodando ahí. Creo que compré demasiadas cartas, amigos. A ver, ¿por qué no viene nadie? Ahí está. Creo que ahora tenemos que ponerles precio. A ver, ¿qué precio les vamos a poner? Dice que en el mercado las venden a $2.95. Ah, costo promedio $1.63. ¿Saben qué? Y lo vamos a vender a... No, está demasiado caro en 3. A ver, un poquito menos. Así, las vamos a vender a 3 centavos más barato que el promedio para que sí la gente quiera venir. Muy bien. Estas las vamos a vender igual. $2.92. Muy bien. Y pues ya le vamos a poner abiertos. Ahí está. Llégale, señor. Pero mire qué elegante se ve usted. Se ve que usted quiere comprar cosas de calidad. Vamos a ver si le va a gustar lo que tenemos para ofrecer. ¿A dónde va? ¿Dónde va? ¿Trae su cartita? ¡Ey! ¿A dónde vas? ¿No lo puedo cerrar? ¿No puedo cerrar la puerta para que no se vaya? A lo mejor si ven que estoy trabajando, les voy a dar lástima y ya van a querer entrar. A ver. ¡Oh, mire! Se ya lleva unas. A ver, espérate, déjeme acomodar a este señor. Las que se acaba de llevar. ¿Cómo le hago para cobrarle? ¿Le pico aquí? No sé cómo cobrarle. A ver, dame tu dinero. $2.95. Cambio total, $17.80. ¿Cómo voy a hacer eso? Ok, voy a necesitar uno de 10. Necesito 7. No tengo de $2, ¿verdad? No existen los $2. 8 centavos van a ser uno de 5 y 3 de estos. Ahí está, ahí tiene su cambio, señor. ¿Cómo se lo doy? Ya, llévatelo. ¿Cómo le pago? Ahí está. Uf. Ay, señor, ¿por qué usted está tan apestoso? Hoy, pero ¿sabe qué, señor? No importa. Usted es un cliente distinguido. Eso que apesta es porque usted es mega fino. Ve nomás todas las cartas que nos va a comprar, a ver. Ve nomás todos los paquetes que nos compró. $40, ya ven, funcionó la estrategia de venderlo así. Dame tu dinerito, te tengo que dar 9 pesitos. Te voy a dar... ¿Qué pasa si le doy un poco de cambio de más? ¿No creen que funcione? A ver, vamos a darle uno de 5. Vamos a darle... Ahí están los 9 y necesito darle 12, 10 centavos, 2 de estas. Y listo, señor. Que le vaya bien en su apestoso día. Vamos a acomodar más de estas rápido antes de que lleguen más clientes. Uy, ¿por qué ese señor casi se acaba todas las que compró? Lo bueno es que si se acerca un cliente, como acaba de pasar, voy a ver exactamente lo que se están llegando. Oye, llegó otro. ¿Y ese quiere doble? Ya ven, nuestro producto es 100% de calidad, por eso la gente le gusta. Muchas gracias, señor. Le tengo que regresar 40 centavos. ¿Qué pasa si me veo generoso? Y ahí está, señor. Le doy 10 centavitos de más para que vea. Miren, este ya se animó. Se está llevando casi todo el estante. A ver, señor, usted quiere 16 pesitos. Le vamos a dar 10 aquí, uno de 5, uno acá y 20 centavos. Le voy a dar 2 de estas y ya. Nomás al anterior le tocó extra. ¡Qué bárbaro! Se le hizo muy caro al mequetrefe este, pero ¿qué le pasa? Ay, pues se le hizo caro, pero le gustaron. Ve nomás todas las que está llevando. ¿What? Con tarjeta, pero eso es ilegal. ¿Eso cómo funciona? Vamos a cobrarle 40 con 88. $4,088. No. No vamos a hacer cosas chuecas aquí, ¿eh? Así, ahí está. Y si quiere dejar algo de propina, pues se la voy a aceptar. Pero hasta ahí. Rápido antes de que lleguen más clientes. Y supongo que en algún momento vamos a tener que cerrar la tienda porque se va a hacer de noche. Y también quiero ver si puedo contratar a alguien más. Porque creo que si tenemos a alguien que esté llenando los estantes, alguien que cobre las cosas, creo que va a ser mejor. Y a lo mejor podríamos tener, no sé, unas mesitas, algo que se vea más bonito aquí. Porque la verdad se ve medio feo. Oigan, ¿qué, este no es Walter White? Sospechoso que compre tantas cartitas, ¿eh? A ver, señor, ¿cuántos va a querer? Le tengo que dar 0 de cambio. Pues muy bien, váyase de aquí, señor. Oiga, señor, no tiene por qué aventarme las cartas, ¿eh? No sea grosero. Yo lo estoy tratando requete bien. 10 pesitos, muy bien, le damos su 10 pesitos aquí. Sabía que algún día me iban a servir las matemáticas.
No puede ser, es 80, me equivoqué. ¿Cómo le hago para quitarle? Ah, oh, le das clic derecho con el otro. Ok, le tengo que dar 80 centavos, le vamos a dar 1.50, 1.25. ¿Sabes qué? Le vamos a dar unos centavitos de más para que vea que somos, señor, nomás uno. Nada, mejor pague con tarjeta. ¡Híjole! Este nomás vino porque quería cambio. No se vale. ¿Tú sabes qué? Le voy a dar uno de 20 pesos y no le voy a dar nada de cambio. ¡Ah! No me dejan de darle los 20 pesos de cambio. ¡Qué gacho, oye! Está bien. Le vamos a dar 10. Le vamos a dar solo 10 de cambio. ¡Ay! Déjame darle menos. Es que este es un mequetrefe. Ni modo, está bien. Vamos a tener que darle bien su cambio. Ah, sí, ya. 10 centavitos. Lléveselos. Mientras vamos a abrir otra caja. Amigos, creo que estoy siendo un poco lento. No estoy pudiendo cobrarles lo suficientemente rápido. Esos de las tarjetitas me caen mejor porque así está más fácil cobrarles. Ahí está, listo. Adiós, señor. Rápido, tengo que rellenar más. ¿Habrá alguna mejora que puedas hacer en este juego para hacerte las manos más grandes y cargar más cosas? Estaría bastante bueno. A ver, señor, espérenme un poquito. Estoy acomodando las cosas. A lo mejor le dan ganas de venir por más cartas, ¿no? O se va a enojar y se va a ir sin comprar nada. Eso también puede pasar. Pero aquí nos caracterizamos por tener un excelente servicio al cliente. Mira, ve nomás, le estoy cobrando a la velocidad de la luz. Y si me paga con tarjeta todo día más rápido va a ser, señor. Oye, tiene los ojos verdes. Qué bonitos ojos, señor. Se ve que usted sí sabe lo que compra. Le tenemos que dar 16 pesitos. Ahí está, 16 con 20. Con 25, para que vea, le damos una propinita al señor. Walter White otra vez comprándonos muchísimas cartas. Ya no sé qué está haciendo con las cartas. A lo mejor viene a comprarme cosas para abrir su propio negocio de cartas y me está jugando chueco, ¿eh? Puede ser. 25, ya está. Este sí le vamos a dar su cambio bien porque, pues no sé. No confío mucho en ese señor. Ok, otras de estas aquí. Vamos bastante bien para hacer nuestro primer día. Dice que nuestra experiencia ya es nivel 2. Entonces creo que en cualquier momento vamos a subir de nivel. Señor, si viene nomás por cambio me voy a enojar, ¿eh? Hijo, ok, no vino solo por cambio. Sí nos pagó bien. 8 centavos, ahí está, muy bien. Adiós, señor, mientras yo aquí le sigo trabajando. Las cajas estas que están en el piso simplemente son un poco de decoración. Usted no se preocupe, vamos a acomodarlas aquí. Ah, ¿puedo abrirlas? ¿Cómo le hago para abrir? Dice que puedo abrirlas para obtener cartas nuevas. O a lo mejor yo puedo coleccionar cartas también, la verdad no sé. Pues bueno, vamos a venderle estas cartitas a este señor. Y voy a hacer un experimento. Le voy a cobrar un dolarcito más, a ver si se enoja. Híjole, no. Tienes que ser muy exacto, está bien. Ah, sí puedo abrir paquetes, ¿sabes? Yo también puedo. A ver, ¿qué me va a salir? Oye, están bien cute los dibujitos. Si quieres aprender a dibujarlos, pon en los comentarios el nombre del dibujito que quieres aprender a dibujar y lo voy a subir a Magnum Dibuja. Oye, ¿este dice que vale 18.99? Ah, este está bien barato. Yo quiero puras cartas de nivel. Oye, este está cool. ¡Uy! $25 y cuestan 2 pesos. O este señor viene con todo, ¿eh? Ese ya vio que aquí tenemos puras cartas de alto nivel. Cartas lujosas que no cualquiera tiene. ¿Cuánto va a pagar? $52. Este señor me cae requete bien. Si nos vuelve a comprar, le voy a dar una tarjetita de descuento para que le vaya requete bien. Vamos a agarrar estas. Rápido que viene alguien y creo que se van a acabar las cartas. $10 está bien. Le doy 10 con 80. Muy bien. 50 más 25 más 5. Ahí está. Vamos a acomodar acá. Rápido, 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 rápido. Antes de que se nos vayan. Lo siento, señor. Va a tener que esperarse un ratito porque tenemos que acomodar aquí. Si no, se va a ver bien pelona nuestra tienda y a la gente no le van a dar ganas de entrar. O a lo mejor van a decir, ¿sabes qué? Se venden bien rápido las cartas de ahí. Ese es el lugar bueno para comprar. ¡Híjole! Me pagó con uno de $100. Ese señor ya no me cayó bien. Ahí está. Váyase, señor, que ya vamos a cerrar. No sé si ya cerrar la tienda y mejor acomodar todo. Dice que tengo que abrir más cartas. Entonces vamos a abrir otro a ver qué nos sale. Ok, 6 pesitos, 10 pesitos. Ya tenemos unas de esas. Uy, ese Batarán se veía cool. Oh, esa tarjeta se ve medio shiny, ¿eh? A ver, la pasada costaba como $20, ¿no? Esta costó 6. Vamos a abrir uno más. Vamos a ver cuáles nos salen. Ese primero se veía pro. Si estuviera en Pokémon este, yo jugaría con este. Siempre me gusta elegir a los Pokémon de fuego para empezar. Ok. La pasada fueron 6. Híjole, cada vez nos está yendo peor. Vamos a cancelar esto y vamos a venderle al señor. Pero primero déjame acomodar estas. Oh, ya tenemos fila. ¿O no? Estamos atendiendo mal a los clientes. Le tengo que dar 0 pesos. Muy bien, señorita. Excelente que pague completo. Ok, señor. Usted se ve que viene del trabajo. Quiere relajarse un ratito comprando unas cuantas cartitas. La verdad, eso es bastante respetable. Y usted, señor, no me diga que nomás va a comprar 2. Ay, anímese a comprar un poquito más. Si las estoy dando más baratas de lo que cuesta, casi ni me sale el costo, oye. ¿A qué horas debo de cerrar la tienda? ¿Compro una mesa de juego? ¿Cómo compro una mesa de juego con el celular? No puede ser. Voy a tener que pagar la luz y todo. Debe de ser aquí en orden, ¿no? Las mesas. No, aquí no es. Ay, este señor
quiere? A ver, ¿cuánto quiere? $5. Creo que tengo que comprar luces primero. Adiós, señor. ¿Usted cuántas va a llevar? No, más una. Otro que nomás quiere cambio, ¿verdad? Ah, no te pagó exacto. ¿Saben qué? Creo que ahorita voy a cerrar la tienda porque ya no tenemos luz y no creo que a los clientes les guste mucho. Ah, es aquí. Gabinete pequeño, mesa de juego. Vamos a comprar una. $200. ¡Uy! Ganamos bastante. Ganamos, creo que los $500 que le invertimos a todos los paquetitos de cartas. Ah, mira, ya llegaron las cartas. Digo, la caja esta. A ver, vamos a ponerla acá. ¿Cómo la tiro? Abrir caja. ¿Y esta cómo la vamos a acomodar? Uy, ya ven que a mí me encantan los juegos en los que tienes que acomodar cosas. Vamos a ponerla aquí en la esquinita para que la gente pueda venir a jugar. ¿Cómo la hago para prender las luces? ¡Ah, sí tenemos luz! No, pues estamos abiertos. Aquí las 24 horas tenemos servicio al cliente, ¿eh? Aquí el cliente va primero siempre. A ver, ¿tengo que jugar con él? ¿O él va a jugar solo? Pues mira, mientras yo voy a estar aquí rellenando. ¡Oh, ya viene a jugar alguien con él! Uy, ¿a quién le van? A ver, pónganle en los comentarios a quién le van. ¿Cómo que las manos están llenas? Ah, es que se me olvidan los controles. A ver, ¿este cuáles tiene? Ok, esas se ven normalitas. Ese color rojo se ve pro. Uy, pero ese se ve más... ¿What? ¿Ya perdiste? ¡Pero échale ganas! A ver, antes de empezar el día siguiente, voy a acomodar estas acá. ¿Y que vengan a jugar con las cartas? ¿Me pagan algo? ¿O nomás están aquí estorbando un ratito? A ver, ya acomodé mis cartitas ahí, pero voy a ver si puedo comprar alguna otra cosa que funcione bien. Ah, podré comprar una mesa de cartas, ¿verdad? No sé cuál comprar. A ver, vamos a ver las opiniones. Acogedor, me encantaría jugar aquí. Buen momento jugando aquí. Hago mi mazo con los packs que compré en cartas gratis. Gané el torneo, gracias. ¿Ya vieron? Realmente barato. Volveré. Funcionó nuestra estrategia. Y es que en cartas gratis siempre puedes comprar lo mejor. Creo que tengo que pedir más cartas. ¿Puedo comprar cajas de cartas? Ah, esto es para ver cuánto cuestan. Pero creo que tenemos que ordenar más cartitas. ¿Qué es esto de la caja de cartas? Ah, tienes que comprar la licencia para poder desbloquear ese producto. Creo que ya la compré. Voy a comprar un paquete básico. Voy a comprar tres paquetes básicos de cartas con 64. Para el día siguiente ya tener dinero suficiente. O bueno, cartas suficientes. Creo que ahorita no van a llegar porque las acabamos de pedir. Es más, ahora que lo pienso, creo que ni siquiera pagué, nomás las ordené. Vamos a comprarlas y si podemos acomodarlas de una vez, estaría excelente. Sí, sí las podemos acomodar. Ok. ¿No hay una forma de poder acomodarlas? Ah, las puedo abrir y solo le dejo picado. ¿Pero qué nube estoy? Ya decía yo que esto estaba demasiado complicado así. No, hombre, así está más fácil. No, pues así ya no necesito que nadie trabaje conmigo. Ya lo puedo hacer todo yo solo. Mira, hasta aviento la cajita. Vamos a tirarla a la basura y voy a ver si puedo comprar otro estante. Aunque sea uno barato, tengo $500. Ah, debería comprar uno más carito. ¿Otro de 300? Esto es una tontería. No recomiendo que gastes tu dinero así. Pero vamos a intentarlo. Vamos a comprar otro estante de los caros. Vamos a abrir la caja. Y vamos a poner el objeto justamente aquí al lado. Todo para que haya simetría. Ya ven que al manguito le gusta la simetría. Ok, ya acomodamos todas las cartas que pudimos. No llené exactamente todos. Pero les puse por lo menos una cartita a cada lugar para que se viera medio lleno. 5 insatisfechos. Pero hasta les pagué de más de propina. Dice que nuestra ganancia fue menos 796. Creo que vamos requeriendo. Bien, ay no. Ok, este día número 2 no vamos a gastar casi dinero. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir de una vez desde las 8 de la mañana para que venga gente. Porque necesitamos su dinerito. ¿No podemos salir a buscar gente? Señor, señor apestoso, se ve que usted tiene... ¿What? ¿Se fusionaron? Creo que esos son mutantes o algo así. Ustedes se ve como que les gusta comprar cartas de lujo. Entonces vénganse para acá. Y con las cartas que tengo, debe de haber algo que pueda hacer, ¿no? ¿Puedo vender esto? Siento como que por aquí podrías. Pero primero tengo que esperarme a que estos jueguen 10 juegos de cartas. Muy bien, señor. Yo sabía que usted era una finísima persona. Está bien, compró muy pocas cartas, pero se lo voy a permitir por ahora. Vamos a darle sus 8 pesitos. Pero ¿saben qué? Le voy a cambiar el precio a estas cosas. Vamos a subirle a un poquito más arriba del precio de mercado. Yo creo que ya nos está yendo tan bien que ya podemos contratar más gente. Y miren, ese señor compró las cartas y se fue directito a jugar, como debe de ser. ¿A este señor le vamos a cobrar las cartas más caras? No, sí se las vamos a cobrar más baratas. Habría estado cool que le subimos el precio y nos las tiene que pagar así. Adiós, señor. ¿Cómo les va? ¿Qué tal les parecen las cartitas que compré? Uy, a ver, ¿cuál tiene esta? Ok, ese tiene unas verdes. Y este apesta tanto como las cartas que tiene. ¿Aquí atrás qué hay? Creo que no se puede abrir. Ah, dijo que es el precio justo para las cartas. Muy bien. Creo que hay cartas más premium que podemos comprar. Entonces ahorita voy a ver si puedo comprar paquetes más pro. ¡Ah!
Ah, ya vi, sí me pagan dinero por jugar. ¿Saben qué? Creo que voy a comprar otra mesita. Ah, ya vieron, la señorita vio que el otro compró unas cartas Mega Pro aquí y dijo, ¿sabes qué? Yo también quiero unas de esas. Solo compró dos, pero está bien, es al nuevo precio, no le dimos descuento. Que la estrategia está funcionando, amigos. A ver, creo que sí voy a comprar otra, ¿eh? A ver, otra mesa. No hay una mesa más pro que pueda comprar ahorita, ¿verdad? Que vamos a comprar este. Nos estamos quedando casi sin dinero. Vamos a ponerla de una vez. A ver, quítense, señores, que les estoy trayendo nuevas cosas a la tienda. Ay, no puede ser que no cabe ahí. Pues bueno, la vamos a poner. No la puedo poner al lado, ¿verdad? ¿Sí la puedo poner al lado? Que okay, vamos a ponerla ahí al lado. Ah, señor, por una cartita, es más, llévesela gratis, ni siquiera le voy a cobrar. Ah. Oh, este señor sí compró varias. Usted se ve elegante, se ve que sí sabe lo que compra. Uy, y este se va a ir a jugar aparte. Ya tenemos nuestras dos mesitas. ¿No puedo jugar con él? Nada, de seguro sí le gano, ¿eh? Oh, puedo vender limpiadores o figurillas. Voy a gastar 150 y voy a comprar. Uy, me voy a gastar casi todo mi dinero comprando estos limpiadores. Esto es una mala decisión, no recomiendo que lo hagan. A ver, ya llegaron mis paquetes. Estos no sé cómo los voy a vender, ni siquiera tengo para comprar la mesa. No puedo recoger. Ah, sí puedo recogerlas de aquí. Que les voy a acomodar acá arriba. Voy a ver si puedo acomodar estos. Ahí, ok. Y le tengo que poner precio. Sí, en 10. Sí, les vamos a dar un poquito más caro. Ahí está. Ya tenemos limpiadores también. Llévele, llévele, señor. Ese lo vamos a poner ahí. Y la otra caja también la vamos a rellenar ahí. Para que se lleven sus limpiadores de cartas, amigos. Sobre todo los que están apestositos. Ah, mira, este ya llevó uno. Excelente, ¿ya vieron? Hicimos una buena compra, aunque nos gastamos casi todo el dinero que teníamos. Ay, no, espérate, está más barato de lo que cuesta en el mercado. No, ahí dice que cuesta 12. Yo lo voy a vender a 13. Muy bien. Pues ya acabó nuestro día. Solo tenemos aquí dos jugando. Solo juntamos 344 pesitos. Vamos al día siguiente y vamos a ver si hicimos las cosas un poquito mejor que la vez pasada. Ok, ganamos 150 pesos. No estuvo nada mal. La vez pasada perdimos como 800. A ver, vamos a abrir de una vez. Y pues ya, que empiecen a llegar. Dice que ahora tengo que comprar una mesa de cartas. Entonces creo que voy a comprar otra. Ah, no, una mesa de cartas. ¿Cuesta 400? No, hombre, no me alcanza ni de chiste. ¿Cómo que no hay cajas de deck rojo? Pues es que soy pobre, no me alcanza para eso. ¿O sí? Ay, ya me alcanza. Uy, no, el deck rojo está carísimo. Pero ya podemos comprar la licencia de este. Lo malo es que primero tenemos que comprar la mesa de cartas. Amigos, me gasté el dinero a lo menso al inicio, la verdad. ¡Ah, qué coraje! Pero ya nadie quiere venir a comprar nuestras cartitas. Ya se les hacen chafas. ¿No puedo vender las cartas que ya tengo? Ya me alcanza para la mesa. Que okay, vamos a pedirla. Mesa de cartas. Ahí está, muy bien. Comprar. Tengo 29 pesos solamente. Estoy mega pobre. Vamos a acomodarla de una vez. Y esta creo que es para exhibir las cartas. Entonces esta la voy a poner aquí para que la gente la vea desde afuera. No estoy muy seguro de cómo se va a utilizar, pero ahorita lo descubriremos. Ah, tengo que poner 10 cartas y ahí las puedo vender manualmente. Entonces sí sirve que abra las cartas. A ver, Walter. ¡Ay, dos latitas! ¡Requete bien! Deberíamos subirle el precio a esas cosas. A ver, ¿cómo le hago para poner tarjetas? Le vamos a poner a esta. Y vamos a poner todas las tarjetas más caras que tengamos. Estas shiny están súper cool. No, hombre, las demás están bien chafas. Ok, ahorita creo que vamos a tener que abrir unos paquetes. Voy a vender todas las que tengo. Solo tengo 10 cartitas. Ahí está. Son todas las cartas que tengo. Ahorita tengo que elegir el precio. Y ya con eso va a estar mejor la cosa. A ver, vamos a ponerles precio. Esta costaba 18. Precio del mercado. Vamos a vender un poquito más cara el precio del mercado. Todas, de hecho, para tener una ganancia. O bueno, ¿saben qué? Realmente las podría vender al precio del mercado, porque pues me salieron prácticamente gratis. Pero no, vamos a aumentarlo un poquito. De todos modos son bien chafas las que tenemos aquí a la venta. A ver, voy a dejar estas de este lado, que son más chafas, al precio del mercado. Y ya, lo que caiga es bueno, la verdad. Aquí no hay dodo negro. Pues no, porque soy pobre. ¿Qué no entiendes? Si me compras la carta más cara de acá, te va a ir mejor, ¿eh? Ah, mira, solo vine a comprar cartas. Ah, requete bien. Tú sí me caes bien. Ay, nomás para 3 pesos. Qué chafa. Está bien, váyase, señor. Puede ser un pedido de las cartitas normales, yo creo. O voy a comprar la licencia de las cajas y voy a comprar una caja solamente. Y ya, es todo lo que puedo comprar. No estoy seguro de cómo se utiliza esto de las cajas, pero sí he visto que hay algunos clientes que me las piden. Entonces vamos a ponerlas aquí arriba. Ok, vamos a dejar esto en el piso. Vamos a tomar esta, la vamos a poner ahí. Vamos a ponerle las cajas. Ahí está. Vamos a tirar esta a la basura. Y ahorita le ponemos el precio a lo demás. Que este cliente compró una carta pro y vamos a ver cuánto dinero nos va a pagar. 29 pesitos nada mal. Y además traía el cambio exacto. A estas cuántas las vamos a vender. Precio del mercado más 10. Y listo. Vamos a ganarle 14 dolaritos a esto de acá. Esas cajas creo que vienen en el deck completo para que ya te puedas ir directo a jugar. Amigos, creo que este día nos va a ir peor que el anterior. Creo que voy a tener que agarrar unas cuantas cajas para abrir. A ver qué nos salen. Ok, vamos a fijarnos solamente en el precio ahorita. El diseño que tienen varios de estos Pokémones están increíbles. Pero pues no es el dinerito que necesitamos. Vamos, que me salga una pro, por favor. Oye, ese se veía pro. Ay, pero es que ya denme uno de 100 pesitos, no sean gachos. ¿O de 1000? No, pues no me salió nada pro, ya ni modo, oye. A ver, el último paquetito. Pues tampoco me salió
nada bueno. Uy, este se ve pro. Pues ni modo. Creo que el día de hoy seremos un poquito pobres. A ver, vamos a poner esta. Esta la vamos a poner al precio del mercado. Aquí vamos a poner esta otra, precio del mercado también. Vamos, cómprale. Anímese, señor, anímese a comprar. Ah, nomás por una cartita, oye. Ay, este sí me cayó bien, ve todas las que compró. Ah, ese señor sí me cayó bien, oye. Que 152, esa es la ganancia que hemos tenido. Es que estuvo bien cara esta mesa. A ver, voy a agarrar unas cuantas cartitas más. A ver qué nos sale. Debe de haber algo. ¡Oh, 56 pesos! Está súper pro. Ah, esa sí me gustó, oye. No, sí ya valió la pena. A ver, vamos a abrir otro. De hecho, toda la caja de las cartas, eso cuesta como 50 pesos. Entonces, valió mucho la pena esa. A ver, este nomás quiere comprar una cartita. Está bien. Pero vamos a poner a la venta la carta más cara. Esta la vamos a vender al precio del mercado. Así, así. Como nos salió gratis, pues la vamos a vender a lo que costó. Creo que voy a llenar de puras mesas. De hecho, ya puedo comprar otra. Es más, de una vez voy a comprar otra. Ya tengo un pesito de ganancia solamente en el día de hoy. ¡Qué sad! A ver, lo voy a acomodar de una vez. Nomás que, ahora que lo pienso, no tengo idea de si puedo reacomodar las cosas. Vamos a hacer toda una zona de jugadores aquí. ¡No! ¡Ya se acabó el día! ¡Terminen de jugar para que me den su dinerito! No quiero ganar solo 16 pesos. ¡Ah, gracias, señor, por comprarme una cartita! Ok, ya, 40 pesos no está tan gacho. A ver, ¿a quién le van? Yo le voy a la de verde porque está apestosito y los apestositos ganan. O ese que tiene fuego se ve pro. Pues no sé quién ganó, pero ya se fueron. Pues vamos a acabar el día. ¡Oh, perdimos 200 pesos! ¡Qué sad! A ver, ¿qué pasa si hacemos un evento? Pues ya le puse confirmar evento. No sé si va a pasar ahorita o después. Pero creo que les vamos a cobrar 7 pesitos por entrar al torneo. Entonces va a estar bastante bueno. ¡Oh, este me cayó re bien! ¿Ve todo lo que compró? A ver. ¡No, hombre! Más clientes como tú, oye. ¡Uy, se compró la carta carísima! ¡No, hombre! Van requete bien, oigan. Más como ustedes. ¡Ah, ya tengo 200 pesitos! Podría comprar otra de estas mesas. Pero ¿saben qué? Creo que ahorita lo más importante es comprar más tarjetas. Porque ya se me están acabando. ¡Ay, es que también quiero ahorrar para esta nueva versión! Pero no tengo dinero. ¿Compro una de estos? Voy a tener que comprar una carta de una de estas. Ni modo. Ya que tengamos más dinerito, nos podemos dar el lujo de comprar más cosas. A ver, vamos a rellenar acá. Y ya, nomás una cajita por ahora. ¿What? ¿Todavía tengo cartas? Uy, ya las iba a tirar. A ver, ¿qué pasa si abro esta caja? Ah, me salen muchas cartas. Ok. A ver, vamos a abrir toda la caja. Ya que nadie las está comprando. ¡Uy, 86 pesitos! Esa sí me gustó. Más como esa. Uy, el llamita se ve súper pro el diseño, ¿eh? Ok, ya vi que el negocio está en abrir cartitas. Pero pues cuando sí te salen buenas, así no. A ver, tengo que abrirla rápida porque no sé si va a haber algún cliente aquí. Ok, 6 pesitos. Bueno, vamos a vender la carta carísima. La vamos a poner aquí en el frente. Y esta la vamos a poner a un poquito más cara el precio del mercado. Pero es que, pues es que ve la carta que es. Todas las demás a precio del mercado porque le ganas bastante. Uy, ya puedo comprar las cartas más raras. Vamos a comprarlas. Y 78 pesos. Ya casi nos alcanza para comprar esa carta rara. Vamos, alguien compra esta de 98. ¿Saben qué? Voy a agarrar estas para mí. Voy a comprar más cartitas. También lo que está cool de esto es que a mí me salen más baratas estas cartas que a los clientes. Entonces yo puedo abrir más y no le pierdo tanto. ¡Ay! Oh, este sí compró bien. Y además pagó a tiempo. Que creo que ya podemos pedir una de las cartas especiales, pero me voy a esperar a tener más dinero. Ya que lleguemos a nuestra tienda a nivel 10, ya podemos contratar a alguien que trabaje para nosotros. Entonces esa es la meta a la que queremos llegar ahorita. ¿Saben qué? Una vez, vamos a comprar las cartas raras. ¡Uy! Ok, le voy a vender a este lo que quiera. ¡Uy! ¡Compró las dos cajas! ¡Finalmente alguien! ¡Alguien que sí aprecia las cosas buenas! Ahí está, señor. Que se divierta. Ok, con esto ya podemos comprar de las cartas más caras. Voy a comprar dos. Otra vez me estoy gastando el dinero a lo menso, yo lo sé. Pero creo que los clientes lo van a apreciar. Mira, mira, mira. Además, estas se ven más pro. De hecho, yo creo que me voy a quedar unos cuantos paquetitos de estas. Ah, espérese, señor. Estamos acomodando aquí. Ah, esto para una cartita nomás. Está bien, pagó a tiempo. ¿Cuántos les vamos a vender? Precio del mercado. Ah, le vamos a subir un poquito más del precio del mercado, pero está bien. Ahí está, ya tenemos cartas de las naranjitas. De hecho, voy a agarrar una. La voy a abrir a ver qué me sale. Vamos, suerte, principiante. 17 no está mal. Uy, esta está súper pro. Lo malo es que no estaba carita, pero bueno. Bueno, ya que compren cartas, vamos a ponerlas esas a vender. ¿Por qué me quiere mi carta pro? Nomás cuesta 95. Ni modo, ya cerró la tienda. ¿Qué pasa? Creo que cuando vienen a jugar aquí... ¿Qué es esto de puerta del sistema? ¡Ah, son juegos de mesa! Uy, ya que tengamos dinero, vamos a vender también juegos de mesa para que puedan jugar más cosas. Y creo que esto de gestionar evento, creo que es lo que utilizan para llegar a jugar. Pues vamos a terminar nuestro día. Vamos a ver todo el dinero que perdimos porque sí le invertimos bastante, la verdad. ¡Oh, 37 pesos! No estuvo nada mal. El problema es cuando vengan a cobrarnos la renta. Podría comprar con 100 pesos. Podría pedir más cartas normales. Otra de las que sean un poco más pro. ¿Fundas para tarjeta? Pero claro que sí vamos a comprar. Uy, sí, nos vamos a gastar 40. Uy, la gente le van a encantar esas cosas.
cosas. Vamos a pedirlas de una vez. Creo que se me olvidó picarle. Sí, comprar. Claro que sí, vamos a vender fundas de tarjeta. Idea de millonario. Ey, señor, usted siga, sabe gastar bien. Usted sabe que comprar cosas de calidad. A ver, vamos a acomodarlas acá. Ah, son 40, son muchísimas. También vamos a ponerlas acá. Pero qué feo está el acomodo de mi tienda, la verdad. Todas las cartas acomodadas allá, el trancazo bien feo. Oh, se compró las Pro, muy bien. Ah, sí, deja comprar de esas, ¿eh? A ver, tenemos que ponerle precio a estas. A lo que cuestan en el mercado, así. ¿Saben qué? Creo que voy a guardar una caja para poder cambiar rápido de lugar las cartas estas. Mira, este ya compró las primeras, requete bien. Además, compró una carta. Ah, no fue tanto dinerito, pero está bien. Le echo ganas. Uy, un poquito más y me alcanza para otra mesa. Uy, este sí sabe comprar. Y además pagó re bien, todo completito. Muy bien, señor. ¿Saben qué? Me voy a gastar el dinero y vamos a comprar este juego de mesa. Además, tengo que ahorrar para poder comprar más. Y necesito comprar otra mesa de juego. Entonces hay que ahorrar dinerito. Ah, puedo mover la caja. Yo me gustaría más que estuviera así. A ver, vamos a reacomodar. A ver, esta va a estar. Va a estar aquí. Para así yo ver quién entra y quién sale. Este lo vamos a mover. Lo vamos a poner aquí. Aquí, para que esté justo en la entrada. Creo que está muy atrás. Ok, reacomodé un poquito más la tienda. Creo que necesitamos más espacio. ¡Oh, compró la carta carísima! Muy bien. No, hombre, con eso salvó el día. Ya nos íbamos a quedar requete pobres hoy. Ah, ya con esto puedo comprar otra caja. Ok, vamos a comprar otra mesa de juego. ¿O hay algo más que pueda comprar? Pues que me alcance, no. Así que vamos a comprar otra mesa de juego. Vamos a apostarle al negocio de las mesas de juego. Ahí está, ya tenemos 4 mesitas. Luego me gustaría acomodarlo mejor, pero pues es que no hay espacio suficiente ahorita. ¡Oh, este compró muchísimas! Muy bien, señor. Usted me cayó requete bien. ¡Uy, además, los que gastan muchísimo usualmente pagan requete bien! A ver si este cumple la regla. No, este me falló, señor. ¡Ah, qué sad! Ya se acabó el día y este se quedó sin jugar porque ya no le llegó nadie. ¡Uy, solo ganamos 16 pesos! ¡Qué sad! ¡Uy, este se está llevando la tienda completa! ¿Beso? Vamos, 100 dolaritos. ¡Uy, pensé que iba a ser mi primera compra de 100 dólares! Pero bueno, no estuvo mal. ¡Señor! ¡Que tenga un buen día! ¡Usted es bienvenido cuando sea! ¡No importa la hora, eh! Se ve que ese señor es inteligente y sabe lo que hace. ¡Uy, en 3 días ya tengo que pagar mis cuentas! ¡No puede ser! Pues hay que pagar de una vez. Vamos a pagar el alquiler y la luz. Y ya me quedé pobre otra vez. Pero bueno, por lo menos ya nos vamos a preocupar por esas cosas. Oigan, estoy viendo que más ganancia vendiendo las cajas de cartas. ¿Qué pasa si solo vendo cajas de cartas? ¡Uy, se llevó la caja de cartas! Ok, sí voy a comprar más cajas de cartas ahorita que me pague ese señor. 26.52, que le vaya bien, señor. Vamos a comprar nuestra caja de cartas. ¿Deberé comprar dos? Voy a comprar dos de una vez. Comprar y listo. A ver, voy a poner mi cajita bonita aquí en la esquinita para cuando la necesite. ¡Uy! Compró 3 cajas. No, hombre, sí conviene. Puras cajas de oro en adelante. No, hombre, sí estuvo súper precio de las cajas, ¿eh? Tengo que comprar la licencia para poder comprar cajas más grandes, pero... ¡Ah, es que está bien caro! Ve, la licencia cuesta 200, pues la voy a comprar y cuesta 100 pesos cada caja de 8. ¡Compra de 100 dólares! No, sí, el futuro son las cajas, amigos. Ya no voy a comprar las otras. De hecho, voy a comprar dos. Ahí está. De una vez, con doble aguacate para que amarre. Mira, ahí está. ¡Ah! Cajitas frescas. Muy bien. Voy a dejar esta cajota aquí por si la necesito también. ¡Ah, ve qué bonito tener tantas cajas para vender! Ve, ya este vino a comprar luego. De hecho, puedo comprar más. Voy a comprar otra. A ver si luego no me reclaman que nunca tienen de las cosas que quieren. Ahí está. Ya casi toda mi estante está lleno otra vez. Muy bien. Y elegí un mal momento porque ya voy a cerrar. Ya nadie va a venir a comprarme mis cajitas. A ver, estos son los últimos que vinieron a comprar. Muy bien, dos cajitas. Sí, les encantaron las cajas. No sé por qué no las compré. Son como mis gatitos. Les encantan las cajas. Voy a recuperar otros 100 dolaritos. ¡No, hombre! ¡Va re bien la cosa! Ay, es que ¿cómo le hago para poder comprar las otras cajas? Dice tienda nivel 9 requerido. Dice que hay fundas de color rojo. Pero no sé si vale la pena. Creo que mejor me voy a enfocar en estas cajitas que me dan muchísimo dinerito. Pues vamos a acabar el día a ver qué tal nos fue. ¡Ay, perdimos dinero! Ah, pero es que pagamos las cuentas. Ok, no está mal. ¿Ves? Están comprando puras cajas. Está increíble. ¡Ve nomás esto! Ah, señora, me cae muy bien, la verdad. Me cae requete bien. Se ve que usted sabe. Usted sabe lo que es bueno. 139. No puede ser que no me vi comprando puras cartitas de las chafas que a nadie les gustan. Es más, voy a comprar otro estante. Ah, pero está bien caro ese. Pues puedo comprar este de 200 pesos. Podría comprar uno de 500 ya y lo acomodo bien. A ver, voy a esperar a tener el dinero. Este señor va a comprar otro. Ya está, ya me alcanza para el estante bueno. ¡Nah, hombre! Así está mucho más pro la cosa, oye. ¿O no hay estantes más pro? No, todavía no puedo llegar a esos, ¿verdad? No. Ok, pues otro de estos. La idea es ya acomodar requete bien esto. A ver, este lo voy a poner acá. Ahí. Y ahorita lo acomodo.
acomodamos. A ver, pues ya acabamos el día 7. Y ahora sí, ganamos 70 pesitos. Muy bien. Y tenemos bastante para comprar más cosas el siguiente día. Vamos a abrir de una vez y vamos a ver qué cosas nuevas podemos comprar. Ya podemos comprar dos paquetes de cartas raras, solo que no tenemos la licencia. De accesorios. Podemos comprar dados, pero no sé si les van a gustar. Creo que lo que tengo que hacer es checar bien cómo están los precios de las cosas para ver qué me conviene comprar y qué me conviene no comprar. Ahorita dice que los paquetes básicos, los de las cartas, van para arriba de precio, entonces me conviene tener de esos. Los limpiadores van para abajo, definitivamente de esos no voy a comprar. Los dados azules van para arriba. Creo que vamos a comprar dados azules. Ok. ¡Oh, ya llegó alguien! Señor, lo siento, es que estaba haciendo las cuentas del día. A ver, entonces de accesorios sí vamos a comprar los dados azules. ¡Ay, 180 están bien caros! Pero bueno, vamos a comprarlos porque dice que están bien. Y también estas cartitas estaban bastante bien. Voy a comprar dos cajas de una vez. Limpiadores ya no. Y vamos a ver, 228 me alcanza todavía para poder comprar otro paquetito de estos. Vamos a agregar otro paquete básico y nos vamos a gastar casi todo nuestro dinero, pero va a valer la pena. Mira, este se llevó los últimos de estos. Está bien, nos hizo el favorcito. Váyase, señor, vamos a acomodar las cosas que nos llegaron. Estos para guardar las cartas, ¿cómo les gustaron? Más cajitas de estas, de las buenas, de las que les encantan. Y los dados los voy a poner aquí en medio. Se ven bastante pro, ¿eh? Ahí los voy a tener que dejar aquí abajo porque ya hay gente que quiere comprar. Lo siento, señor, es que no lo había visto. Este compró un cangrejito que pusimos bastante caro. A 68, digo. Caro para una cartita ahorita. Este lo voy a quitar. No, ese lo dejo. No lo puedo tirar. Lo voy a tirar, ¿de? ¿Por qué quiero esa cosa? ¡Mira, si ya compró dados! Oye, pero ni siquiera les puse precio. ¿What? A ver, ¿a cuánto lo estoy vendiendo? Ya se los llevó y ni siquiera tiene precio. Óyeme, ¿no? No, hombre, se los llevó gratis. Se los robó el mequetrefe. Yo creo que lo sacó de la otra caja que tenía. Sí se los robó el otro, ¿eh? Se pasó. Y aparte dejo mis paquetes aquí afuera para que se los roben. Vamos mal, amigos. Solo tengo una cartita ahí. A ver, vamos a tener que dejar este aquí. Estos los voy a cambiar de lugar. Este es también ahí. Vamos a poner este acá. Ya está, lleno de accesorios para los que quieran. Hola, señor. ¿Nomás uno? ¿No quiere llevarse más? Tenemos protectores por si los necesita. A ver, vamos a checar el precio de todas las cosas. Ok. Sí, ya le estamos subiendo el precio a todo. ¡Oh! ¡Compraron el primer juego de mesa! A ver, ¿cuánto nos van a dar por todo esto? 57 no está nada mal. Para hacer el primer juego de mesa que vendemos está bastante decente. Oye, tenemos 400 pesos. Oigan, no nos está yendo nada mal. A ver, creo que tenemos que comprar municiones. No sé por qué les digo municiones. Creo que voy a comprar dos de estos. Y me voy a esperar a ver qué tal están los dados. ¿Podría pagar 300 pesos para expandir esto? Creo que lo vamos a hacer a ver qué pasa. No sé qué tanto va a crecer. Yo lo veo exactamente igual. ¡Ay, qué chafa! Nomás me dan una esquinita. Oye, está bien caro. Pues vamos a darle a empezar el siguiente día a ver qué tal nos fue esta vez. Perdimos muchísimo dinero con esa expansión y creo que la verdad no valió mucho la pena. Pero estoy pensando que eso me ayudaría a acomodar mejor las cosas, porque este lo podría meter aquí, así que quede como hacia afuera para que la gente pueda verlo. Y estas ya las puedo acomodar un poquito mejor, a lo mejor ya más volteaditas todas, así que tengan un poquito más de espacio, porque creo que sí están un poquito muy juntas. A ver, creo que las tenemos que reacomodar. Ok, creo que así está mejor porque sí ya tienen espacio para circular y se ve un poquito más decente la tienda. ¡Ay, no abrí! ¡Qué menso! ¿Cómo que dónde está el dado de 20 negro? ¿No hay paquete básico de cartas? No, hombre, ese está bien enojado. Sí me alcanza para por lo menos... pues fácil. Agarro uno de estos, así, le pongo a abrir caja de cartas y ya estas las acomodo aquí y ya se las vendo. A ver, precio del mercado más 10. Ya está. Ya tenemos paquetes básicos de cartas. Es más, voy a abrir otro más para que no digan que no tenemos. Y los dados negros, pues yo creo que luego los vamos a comprar porque ahorita no tenemos. Luego acá tampoco he puesto cartas. Ya se lo quité. Pobrecito. Venía bien a gusto a ponerlas y ya no lo dejamos. Y es que las cartas que tengo, la verdad, están bien chafas para vender. ¡Ay, este señor distinguido! No, lo que usted quiere, señor. Llévese todo esto. Muy bien, señor. Hoy tenemos fila de clientes. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito se siente tener tantos clientes! Lo malo es que estoy viendo que nadie quiere venir a jugar. ¿Qué pues? Mire, ese señor ya se sentó. Lo siento, señor. Le hablé bien feo. Vamos a ver qué otras cosas deberíamos de ordenar. Me está pidiendo paquetes de los normales, pero eso sí los tengo. Me pidieron dados negros. Vamos a comprar la licencia y vamos a comprar nomás uno, porque están bien caros y a ver si les gustan. Ni siquiera chequé si valía la pena
pena por el precio, pero pues hay que ofrecer variedad a los clientes. Y además así ya no se va a ver tan vacío esto. Está todo mal organizado, pero por lo menos vacío no está. No, pues están mejores estos, los azules. Pero bueno, así ya si vienen a pedir de esos ya los pueden comprar. Estos quieren comprar de estos, no tienen precio. Vamos a ponerle a todos precio del mercado. Debería de haber una opción para configurar esto y que solito le ponga el precio del mercado. Realmente estas creo que no me interesa venderlas muy caras, pero pues lo que se puede es bueno. Hoy otra vez ya tenemos fila. Hoy sí se venden los dados negros, muy bien. Ah, qué bien se siente ya tener más dinerito. La verdad es que nuestro negocio va requete bien, pero necesitamos todavía mejorar muchísimo y contratar a alguien que nos ayude. Deja en los comentarios si quieres una segunda parte. No se te olvide suscribirte y darle like y nos vemos a la próxima. ¡Miau!